Last week for me, and, yes. and, and tired and stressed, and <laughs> um, <laughs> Why? Why stressing? Why? Uh, but, um, for why? Because. Uh, because my work. Because right. with uh, the exams and projects. Very good. fair and how do you feel? I, I remember you had a, an accident, no? In your job. Yes, teacher. So. In my job. How do you feel, fair? Mm, fine. How say that? Okay, I have, I have the bruises. I have, I have the, bruises. the bruises. Fair, but it was a, a bad fall. I mean, was it from a, a very high place? Yes. Fair, that's too bad fair. Yes, teacher. Mm. Sé, te diría? ¿Me, go me golpeé la cabeza? Ah, I hit. I hit my head. I hit my I head. I hit my head. Yes. Yes. That's too bad fair. And um, fair, did you go to the doctor to the hospital? Yes, and um, I uh, I went very good to the hospital to okay. the Cruz Roja. Oh, okay, okay, okay. To Cruz Roja, and um, why fair? Why not? Um, why didn't you go to IMS fair? Oh, um, because. Um, ¿Cómo se podría decir iba a ser como mucho tiempo en lo que me atendían? Ah, te, te, te voy a poner en el pizarrón, Fer, espera, ¿eh? uh -huh. espera, te voy a compartir el pizarrón para que veas cómo cómo se dice Fer. Oh, that's too bad, Fer. Oh, No, no, Fer. Accidents are always bad, Fer. Accidents are always, bad. okay, sorry, fair. Very good, Fer, Very good. Fair and how is your pet fair? My pet, my dog. Yes. 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 yes, yes. Fine. Fine. Very good fair. Yes, thank Because you, you only have one pet, right? One dog, no? Or one, do you, one dog. Or do you also have a cat? No, did you No, no, no. Cats, my, no. My 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 But fair, cats are cute, fair, no? Um, ¿cómo se diría? Um, Mi mamá es les le, tiene fobia. My mother has fobia to cats. My mother okay, has... my mother has fobia to cats. <laughs> ¿Really, Fred? Yes, teacher. Espera, espera, te voy a compartir el pizarrón para que lo tengas. Okay. Pues espera, I, I just... <laughs> Come on, Fer. Very good, Okay. 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 <laughs> so here you, you can say firm. Okay, it was. Uh, it was. Going to take longer. Okay. To get. In. To carry. Service. Yo, okay. tengo, yo iba a tomar más tiempo, ¿no? En, en, en yes. Ok, fair, fair. And then so you went to Cruz Roca fair. And, and what did the doctor say fair? What did the, the um, Cruz Roca doctor say? Oh, uh, my doctor say. Es um, <laughs> que no sé cómo decir, pero que, que tenía un skin de primer grado en el cuello. Ok. I got. I got a first grade. On my neck. Okay. okay. Oh, okay. that's my what, fe, that's, So it was a um, a big fall, for huh? Yes, teacher. Fe, Tenia un chipotote. I imagine, friend. I imagine. And fe, uh, what did your mother mm -hmm. say when well, she saw you? My mother eh, mm, is, is scared. Is scared uh, My o sea, mother. Span... my uh -huh. mother. Okay. My mother got scared. Got scared. se, okay. Okay. No, se asustó, ¿no? Yes, teacher. Um, okay. and what did your mother say? Um, did she take you to a, another doctor? Did she say um, um, you should relax? I don't know. Um, and uh mm huh. -hmm. A ver, dejé el formulario. Me acuerdo. Hmm. Hmm. Um, I, I. No es cierto. We went. Eh, we went by. We went to buy. So We went to buy, um, yes. ¿cómo? Eh, medicamentos, este. En... Medicine. We went to buy medicine. Medicine, ajá. Uh -huh. Medicine yes. for my, for my, ¿cómo se diría? Golpes. For my Vesiones? hits. For my hits. Hits. Para for, for my hits. Okay, my fair. Hits. Fair. And when did the accident happen? Cómo pasó? When did the accident happen? When did the accident happen? ¿Cuándo cuándo ocurrió el accidente? ¿Cuándo ocurrió? Okay. De uh, las, mm, espere, de las Es que no, es que no fue esta semana que pasó porque pues es reciente, es la antepasada. Ah, Entonces, the week previous last. the week previous okay. last the week previous last okay on on friday friday okay fair. and then fair on saturday obviously i mean you didn't go fair or yes but come on saturday did you go out no did you okay no in, in my Se dice bed no I'm very good, very good. Relax in my bed. but well, um, yes. were you in, in pain, fair? Were you in pain? Yes, teacher. No, you know was toda lisiada. Fair, did you tell your father, Fer? Yes, teacher. Yes. It, and, um, I, um, the what, what did your father say? I am sure he was very I, angry you know yes no, not angry but but the scared scared uh, and worried fernand no? yes teacher but but no, apart, no. apart my my cell phone he didn't tell me anything about yourself huh? he didn't mention anything about your cell phone but De ver, what happened to Yusefanfer? To you no, I destroyed. Destroyed? Si ¿Sí se dice destroy it? ¿Cómo se diría? Uh -huh. ¿Lo destruí yes. o, 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 o se, se me rompió? Se me rompió. I broke it. I broke I, it. I broke. Ok. I broke it. I no teacher. Sure. Le voy a contar mi caída porque. Yes, sir. yes, 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 yes. yes. Haga uh, de cuenta que ese día pues ya llegué al trabajo todo y ese Vería. día no me llevé de desayunar porque casi siempre me llevo a desayunar de aquí de mi casa okay. ese día no me llevé de desayunar y en mi oficina pues hay unas escaleras no las uh -huh. la planta baja la planta alta no okay, okay 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 y entonces este yo siempre estoy en la planta alta estoy okay. como en administrativo Ok entonces, llegué dejé mis cosas este, prendí mi computadora, organicé como lo que iba a hacer en el día. Okay. Y dije como de, ahorita vengo, voy a comprar de desayunar, ¿no? Ok. Y entonces, este, llevaba mi cartera y mi celular porque le dije a una de mis amigas que si quiere algo y me dijo, no, pues me embarcas para ver qué hay. Y yo, okay. ok. Y entonces, este, traía mi teléfono y mi cartera, en la mano derecha, y mi mano ¿no? No, en mi mano izquierda y en mi mano derecha no tenía nada. Y okay. entonces iba a bajar las escaleras, bajé un escalón y cuando pisé el segundo escalón, pisé mal, o sea, pisé como la mera orillita y como que se me fue el pie y cuando me quise enderezar, pues ya no me pude enderezar, entonces literal, o sea, volé las escaleras oh, y cuando mía. caí... O sea, apenas ibas bajando. Ajá. Apenas iba o sea, te... en el segundo escalón. Ay, fe. Uh -huh. okay, Volé okay. las escaleras y no recuerdo cómo caí, pero sí recuerdo que me pegué en la cabeza. O sea, todo el golpe lo recibí en la cabeza. Ok, 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 ok. Fer, yes. y, y dije, te pudiste levantar, ya no te pude levantar. No, fueron teacher. por ti. Eh... Me dejaron en el piso un ratito porque si me paraban como muy brusco, como me había pegado en la cabeza, tal vez era peligroso. Claro claro, 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 claro. Entonces me dejaron unos como unos cinco minutos en el piso, en lo que marcaban así como a un doctor o algo para que fuera a atenderme. Okay. Y ya después dijeron como, no, pues mejor hay que llevarlo a la Cruz Roja. Y la Cruz ah, Roja está como a tres minutos donde trabajo, entonces no es en carro, o sea, en tres minutos llegaba. Te quita. Ajá, y entonces ya me pararon, me empezó a dar mucho sueño, me empecé a marear, me dieron ganas de vomitar, o sea, como casi... Uh -huh. Y este, ya me llevaron a la Cruz Roja, ya como que pues nos registramos y ya me pasaron. Me tomaron radiografía. Me tocaron así como todo, porque me dolía la muñeca horrible, o sea, me dolía la muñeca, me dolía la mano, me dolía el hombro, me dolía la cadera, me dolía ¿Sí? la cabeza. Uy, no, qué, no estoy... no, okay, okay, okay. y, y uh -huh, luego, compré, uh -huh. ¿qué más te, te hicieron? Y ya me hicieron una fea, pues ya me empezaban, o sea, dije como todo lo que me dolía y ya me empezaron a tocar como lo que me dolía para ver si no estaba roto o esguinzado o algo así. Gracias a Dios, pues no, no me pasó nada más grave. O sea, ya cuando salió los resultados de la radiografía, ya la doctora me dijo como que tenía una esguincia de primer grado en el cuello, pero que me iba a mandar este, medicamentos para la, para la desinflamación y para el dolor. Yeah. Y ya. Y pues ya todo el puentezote, este, pues me la pasé. ¿En cama? Ah. Ay, perdón, sí, acostada. Ay, Fer, qué barbaridad, Fer. Sí, entonces sí puede. Ay, sí. entonces la cuento. Y entonces, sí. cuando, entonces, cuando salí de la Cruz Roja, yo ya cuando me, me metí en el carro, yo ya no tenía nada en las manos. Sí. Entonces, ya cuando salí de la Cruz Roja, mi amiga me dice: Ay, es que no te quiero enseñar tu celular. Y yo, No, ¿qué tiene? Y ya me lo enseñó y pues. O sea, literal estaba así mal. Mal, 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 mal. O sea, de la caída la rompiste, Fer. Uh -huh. Ay, Fer, no manches, que sí fue. Ah, y fue una gran golpe, Fer. Sí. Fer y, y no te hicieron tomografía, Fer. La tomografía. No, que fue lo de la cabeza. O sea, me dijeron. Ajá, más es como específico un es, de cabeza, ¿no? escáner, ¿verdad? cuando eso es una máquina enorme, Fer, te meten a esa máquina ajá. enorme. Y ahí te escanean el cráneo y todo el cuerpo, si quieren, todo el cuerpo, para ver sí. si no... no. No, la verdad, no. O sea, me dijeron que si tenía ciertos síntomas en esos días, sí tenía que ir, pero que de ahí en fuera, pues todo estaba bien. Ay, fe, qué feo, fe, no. Es que las caídas son sí, malas en hoy sí. Ay, sí. ¿Y, y ¿qué te dijo tu papá, Fer? No, pues estaba asustado, por aparte, pues le, con... o sea, le marqué del teléfono de mi mamá, porque sí. pues mi celular se destruyó. Sí, pues sí. Y no dije, como de, oye, pa, este, nada más, no te voy a espantar, pero pues nada más te aviso que, que, pues no tengo celular por si me llegas a, a mandar mensaje o pues, así, pues no te voy a poder contestar porque pues no tengo celular. Y ya me dijo, ¿por qué? Y pues ya le conté. Y me dijo: Ay, no, ¿cómo crees? ¿Pero qué te pasó? ¿Cómo te caíste? ¿Quién te atendió? ¿Te llevaron al doctor? O sea, ya me preguntó todo lo que. Sí, claro. Pues sí, todo lo que pasó. Y ya me dijo: Ay, mamita, ¿cómo crees? Pero estás bien. Y yo: Sí, papi, no te preocupes, estoy bien. Pero pues sí se espantó. Pues como no, fe, imagínate, sí fue una gran caída, sí. pero o sea. ¡No le hagas, Fer! ¡Qué feo, Fer! ¡Qué feo! ¿Y ahorita cómo te sientes, Fer? Ya ahorita bien. O sea, yo siento no, que... ¿No te dan mareos a... o algo así? No, le digo que yo sí siento que tengo que ir a... O sea, que me saquen una... Porque yo casi no sufro de dolores de cabeza. Dame. Y últimamente tengo dolores de cabeza. ¿Sí? ¿Eh? sí uh -huh que Te quedó eso como, como secuela, pues, ¿no? Yo creo que sí, pero quiero ver que sí sea nada más como la secuela, que no sea algo más. Sí. ¿Tienes uh -huh. el servicio médico del seguro social, no? Me imagino. Sí, profe, sí, por, el, sí. por la universidad tengo un sí. seguro. ¿Y por el trabajo no? No, porque como estoy como becaria y el seguro facultativo no me lo pueden quitar hasta que. Ah, hasta, hasta que, que te termines. Te Exacto. Eh. Ay, Fer, pues, qué vaya a hacer sí, Fer. Pues claro, no te voy a pero en particular Sí, si, sí, si es más caro, Fer, ¿no? Sí, va a ser carísimo. ¿no? Si, sí, bien, bien caro, sí. Pero sí, si, la si puedes ver si... si ya debiste de haber ido, Fer, sacar tu cita, porque luego ahí ya sabes, es por cita, y sí. te tardan y todo, ¿no? No le sí. hagas, Fer. Ay, Fer. No, no, Fer. De, de momento, Fer, lo que debería de hacer, Fer, es. A lo mejor algo. Te duele la cabeza, Fer, a lo mejor porque algo se inflamó el cerebro. Puede ser agoroteo. El cerebro no uh -huh. está acostumbrado, no está hecho. Por ejemplo, eso le pasa mucho a los boxeadores, Los boxeadores sí. cuando le dan así golpes, sienten si eso, Fer. Después de la pelea, dolores de cabeza, mareos. Porque les, les mueve el cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. Fer, lo que hacen ellos es tomarse una aspirina en, la, en, en el día. Una uh -huh. aspirina verde, Fer. No de la roja, de la roja más fuerte. Una aspirina okay. verde, Fer. Uh -huh. Así, en el mediodía que ya acabas de comer, te, la, te tomas tu, tu aspirina. ¿La aspirina Fer? para que se desinflame. Sí, yo para que, que sí. se desinflame, Fer, ¿eh? Y como hay es que hacer. la aspirina es muy buena para todo el mundo, ¿eh? No nada más sí. para, para todo el mundo es muy buena la aspirina. Sí, la porque verdad. Porque lo, sí. lo que hace es adelgazar la sangre, Fer, y ayuda a que la sangre fluya mejor en todo el cuerpo. Mm, ok. Entonces, si tienes algo inflamado, Fer, eso va a hacer, te va a hacer la sangre más, más delgadita para que fluya rápido, 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 sin problemas. Fer. Pero sí, sí debería de ir, sí. Fer, no lo no dejes así, porque si sí fue todo golpe en la cabeza, Fer, es peligroso. sí. No, no, no es así, nomás de que ah, ya pasó, no. no Ay, Fer, sí, sí, sí. qué barbaridad. Fer, No, Fer, mira, <laughs> Fer, no, Fer ¿y, ¿y qué pasó? ¿Te distraíste? ¿O ibas pensando en, en no sé, en, en algo? O... No, pues nada más. Tío, o yo te, o, o te mareaste, Fer. No, profe, pues pisé mal. O sea, fue un, literal mal? fue un accidente. O sea, porque pisé mal, se me ¿Qué dobló ¿qué? el pie. Y ya cuando me ah. quise como enderezar, ya. Ya no pude, o so sea, ya. Ay, sí, Fer, qué imagínate, Fer. Tan jovencita, Fer, no le hagas, Fer, ¿no? Ay, sí, Fer, No, ay. Ay, Fer, Fer. Ya ni modo. Oye, fe, Fer, Fer. And what about your school, Fer? How is your school going? Do you eh, have exams in your, in your school, Fer? Oh, you teachers and yes. exams. Ay, yo terminé un exam. Um, no, espere Yesterday. Very good. Yesterday, I, uh, I finished Very the good. exam at 10, uh, no, espere. Es que siempre me confundo con el 11 y el 12. Ah, ¿on el 11 y el 12? 11, ajá. 11, 11? 11 y okay, 11, 11. 11. 12, 12. 12, ajá. Okay. Yes eleven uh, I finished the exam yesterday at eleven thirty p m oh. Bien, fair? yes, teacher oh. but, and, and were you were you at the school at that time? No teacher and in my house Ah, I was online online online, okay yes, Ah, teacher. okay, fair, very good. 11, I st 30? I start the exam. I the exam at seven p.m. and at finish eleven thirty. 11 well, uh -huh. 30 at seven p.m. PM for too many hours. why? Yes, teacher. Mm, very very problems. M many Mathematics problems. problems. Uh -huh, uh -huh. Yes, teacher. Many. Very difficult problems. Difficult teacher. Okay, okay, okay. Mm -hmm. No, for a very, a very long time, Fer. Huh? Too much, Oh too, yes, too much. teacher. Very <laughs> stressing. Fer, uh, what about for this weekend, Fer? What plans do you have for today and tomorrow, Fer? Today, I, I go my family. I go with, with my family. I, I go out. Very Ahí está, Fer. ahí está. I go out. Yes. Perigut. I go out um, with my family. Mm. No, espere, Déjeme otra vez. I go. Es que según yo, hay un go para salir como a comer, pero no sé si hay go. Ah, sí, pero I go. Es, eat out. Recuerda, Fer, eat out. Eat, out, eat es, out. Te lo pongo aquí, en su Te okay. voy a el pizarrón para que lo tengas. Bien, yes, yeah, Fer. Si ¿Sí te acuerdas, Fer. Yes. Sí. Algo que me gusta de ti, Fer, es que tienes memoria, Fer. Tienes buena memoria. Eso es buena, Fer. Eso sí, sí, sí. She... Ahí está, Fer. Eat out. Fíjate, ahí está. Eat out. Este eat, eat out. eat out, Fer, es comer fuera. Ok. Um, ok. I eat out with my family. Okay, okay. but because um mm, como se diría mm, para festejar el cumpleaños de mi mamá ah yes you have say fair the birthday my family my and, family I, and I, I are eating out, eating to, out celebrate to celebrate my celebrate. mother's birthday birthday okay my family and i are eating out to celebrate my mother's birthday. Excellent, fair fair and uh, where are you going to eat out, first? In in a restaurant, um, in a cafeteria, in in a pizza. In a restaurant. restaurant. In a restaurant okay. um, buffet. Ah, delicious. Yes. In, in a buffet where? restaurant. Okay, buffet Re restaurant. Oh, qué excelente. Fer. Ferris um, today. Um, can you repeat, please? Ah, uh, is 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 it today? Is the celebration today? No, teacher. Um, fue, ¿cómo se puede decir que fue el miércoles? Ah, ok. It was. ¿Tú que fue el birthday? Okay, her birthday really was last Wednesday. Last Wednesday, okay. But, ¿cómo Pero se lo vamos a celebrar hoy. Ajá. But, ¿cómo decirlo? Se lo vamos a celebrar hoy. But, Esperen. se lo van but. Pero nosotros, Fer, nosotros se lo celeba, se lo vamos a celebrar hoy. But we celebrate today. Very good. We, but we are going, are to, going to okay. going, are going to, to Celebrate today. Today. Okay. Oh, that's cool, Fair, excellent, excellent, fair. and how old is your mother going to be? ¿Cuántos años cumplió? Very good, very good, very good. Forty-five. She, well, she is. Okay. She. she is Forty-five. Forty-five years old. old. Ah, very young, fair. Yes, teacher very young, fair. Very good, fair, And what present did you buy for your mother, fair? Present. What present did you buy her? Okay. Um. Como regalo, no. Very good, fair. Very good. Very good. Um. First. The, the food. The food, okay. <laughs> First, okay. the, the buffet restaurant. <laughs> I, I pay I pay. You, ah, okay. You, I, you eat you... you. I I am. I going am going to, to, pay to pay the buffet okay. restaurant. The, the buffet restaurant. Okay. Okay, that's that's good. That's good. Okay, that's good. Okay. And, and I I going to pay Very good. yes, I am going to pay a one one es que no es un no es un dress okay. es, no sé cómo se diría como un, de eso esos como palapsos como completos o sea, es como un trajecito como completo, no sé cómo se dice ah okay. a, a full suit A full suite. A full suite? Mm, okay. Un traje, traje ah, okay. okay a full fair. Suit. Yes, Excellent. Very good, affair, Very good, affair. Very good, affair. Okay. That is so the, the, the buffet restaurant is today fair, no? Yes. Okay. After uh, what plans do you have for tomorrow, for Sunday? For Sunday, mm, relax in my yes. bed and watching <laughs> TV and watching tv series and and and, and i need uh, ice cream i need um marshmallows and um... <laughs> <laughs> that sounds like a really really cool sunday fair, eh? <laughs> Yes, <teacher. laughs> eat ice Baby. cream eat, eat marshmallows fair, and maybe eat, eat eat um Fried potatoes, fair. Yes, justo. French, french, french fries, no? French fries, no? French fries, please. No? <laughs> <fries>. mm -hmm. <laughs> uh, I'm fair, uh, watching series, fair, no? Watching, I don't know, movies. I'm movie. Ah, yes, I yes, yes, yes. That sounds like a super cool Sunday fair, okay? ¿Cómo se, cómo se diría? ¿Cómo se diría? Me lo merezco.

I think fair. I think uh, fair. I'm going to copy your idea, fair, okay? <laughs> <Yeah>. May, maybe <laughs> fair, for, for, for me, not with uh, ice cream and marshmallow because it, for me it's too much sugar. But yes, okay. watch a movie, no, watch. um, um yes. I don't like it very much, but watch watch horror movies or watch alien movies, fair, with maybe okay. some French fries and with a bit of soda. ¿No? Mm, Muy bien, Fer. Tú, tú serás la culpable, Fer, por darme esas ideas. Fer. No tenía no, yo planes, pero... Tú tienes su esas esposa, ideas de Tu esposa me va a regañar. Me <laughs> pues, decir, si Miguel, yo no sacaste esas ideas. Digo, mira, pues, estábamos en clase y Fernanda... Y pues, le, pre le pregunté cuál era su plan de fin de semana y pues me gustó su plan. Entonces lo voy a, a clonar. <laughs> <It went> <laughs> <before>. <laughs> on, Fer. Excellent, fair, Very good, Fer. Very good. Fer. okay, fair. So, you're ready to stay at home tomorrow, for yes. and tell me, Fer, how is your boyfriend, <clears throat> My boyfriend? How is he? where mm -hmm. um, is está? 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 How is he? Okay, okay. Bye! Um, and in 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 the in the moment. Good. In that moment, yes. Yes. It's a work. Work it. Ah okay. He's he's going to work. Yes. Okay. Fair, fair. Yes, Okay. Excellent. Fair. Good fair. Okay, fair. So let's begin. Fair, fair. Here, fair, hmm? I wrote some sentence fair. First, I'm going to read them. Okay. Each of these sentences fair, has a mistake. But feel. It says, I go to to the store yesterday. She don't like to eat vegetables. My brother is 18 years old and he have a car. Okay. I'm studying English since three years. They doesn't know how to swim. We are okay. going to the party tomorrow. Isn't it? Fair? believe. I'm leaving. Okay. okay, I'm living in London since five months. Very good. He plays football good very good uh, she is very good at cook very good i can't speak three ling language languages. languages languages very good yes uh, the cat are sleeping on the couch very good okay. i have a lot of works to do very good sir. so all of them are, are grown friends. So when they face, I go to the store yesterday, first, the correct version is ladies Fair. I went. I went to the store yesterday. La palabra goat no existe, ¿sí? Exacto, Fer, no existe. El, recuerda Fer, que el pasado de go, mientras lo ponen aquí, it's, it's, el pasado it's went. De, de go es exactamente. It's went. Went. Goet, eh, es eso son es. Fuera de la gramática, Fer. Okay. ok. Ok, Fer. Could you please correct, Fer, the second? She don't like to eat vegetables, Fer. A lo mejor, Fer, mm -hmm. hay, hay algunas que, que, no, que no conozcas. Esta yo te voy a ayudar, ok? Ok. okay she she don't like uh -huh. to eat vegetables. Vegetables, eh. Ella, o sea, es que a ella no le gusta comer vegetales, pero. Very good, Fer. pero... To don't like it. Se you le quita like el tubo. ¿Cuál fue? No se le quita el tubo, ¿verdad? El tú no. Ok. I like to eat vegetables. Recuerda, pero recuerda. ¿Dónde está el error? You don't like to eat vegetables, sir. ¿Cuál sería el error? To eat. Es que no sé si está en el don't. Exacto. Yes. Exacto, Fer, exacto, Fer, exacto, exacto. ¿Cuál sería FER? Don't no es. Sí. Ah, es... No, porque no es cero estar, pero no sé. Exacto, FER. Recuerda. ¿Cuál es FER, el negativo FER, para cuando hablamos de tercera persona? She is tercera persona, que es ella. She isn't. Casi, casi, Fede. She isn't, diría. Ella, si le ponemos she isn't, diría. Ella no está a gustar comer vegetales. Ajá. Pero, te voy que hay una reglita, que dice que para las terceras personas, por ejemplo, mira, Fede. Sí, recuérdeme. la memoria. Te voy Para, mira, por ejemplo, las personas que son I, you, we y they, Fer. Uh -huh. su negativo, su negativo en presente simple, Fer, es don't ah, doesn't. El... Exacto, para, doesn't exacto, Fer y para, y doesn't para doesn't he like he eat el negativo, Fer ellos utilizan doesn't, doesn't. exacto, a ver, Fer, ahí, ahí escribe, entonces, ¿cómo sería la, la, okay. la correcta, Fer? a ver, si, si te dejas escribir, ¿no? Creo que sí, a ver, permíteme, es que estaba yo viendo desde la pantalla, pero... ¿Estás qué? en tu ya. celular o en tu laptop? No, estoy en el laptop. Pero, o sea, sí lo puedo escribir, pues. No, es ah, ah, que ahorita ah, lo estaba viendo desde... Everyday Fair, I go to your father's store. ¿Cómo? Everyday Fair, escúchame, ok. Everyday Fair, I go to your father's store. Sí, mi, mi papá siempre está. Ah, uh, listen. Every day I i go to your father's store. To buy ah, usted his... siempre. Usted siempre está en casa de mi papá. To buy soda, to buy tortillas, to buy um, bread, no? Bimbo bread, no? To buy um, eggs. As, um, eggs, exacto. Cheese. Very good. Cheese. Uh -huh. Dog food and uh -huh. co -co Comida para perro, Dog food ¿No, Fer? Yes Every day, Fer Every day, Fer Your dad is Smoking And drinking Coca-Cola, Fer Yes, co -co 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 fair. yes. E Every day, Fer And obviously, Fer I say nothing, ¿ok? Yo no le digo nada, Fer But, okay. but fair, I remember you me Siempre que lo veo, fair, Me acuerdo de ti Sí, uh -huh. yo sé Yo sé lo que hace ese señor <laughs> Pero, pero todos los días, pero, o sea, pone que el yes, cigarro, teacher. pues bueno, o sea, eso es, bueno, no sé, eso es algo que si ya te acostumbras a fumar cigarros, pues ya. Mira, todos los días la Coca -Cola, pero todos los días la Coca-Cola, pero ¿no? todos los días. Yes, teacher. Dice que yes. no bebe agua, fe. ¿Qué? 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 No. <laughs> Le digo que yo no soy mentirosa. No, vaya, y me acuerdo de ti, siempre siempre que lo veo. Digo, ¿cuánta razón tiene Fernanda? Digo, su papá, ¿no? Yes. No. no es fan de, de, del agua eh no y siempre la vez pasada que fui sí. este me digo, oye yo no yo no veo tu agua aquí ¿eh? ay pues sí ayer ayer me tomé una ahí mira ahí está mi botella una botella toda polvosa ahí <laughs> toda polvosa sí ya que ya se veía que yo creo que es la que tiene de cuando voy de que me quedo hace mucho tiempo pero él piensa, él piensa que me engaña, pero pues ya no, no lo voy a cambiar. Ay, Fer, Fer, no, Fer, no, no. Y sí, lo que sí dije, fue es que dije, don Ángel, este, en la semana pasada fui a hacerme estudios de, de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo mandó el médico, ¿no? De sangre, sí. de, de todo, de todo, ¿no? Del sí, corazón. eso es como de tantos y tantos elementos, ¿no? Andan, Andrés, fue de 40 Ajá. elementos y así, ¿no? Ajá. Sí. Y ya que me dice, oh, Miguel, ¿y eso qué es? Y va, ah, pues es un estudio, donde, pues, el, los médicos ven cómo están su organismo, es decir, en la sangre siempre aparece todo, ¿no? O sea, si algo está fallando, por ejemplo, si su páncreas está fallando o el hígado está fallando, pues ahí en la sangre detecta Ajá. ciertas sustancias que, que, que los órganos lanzan, ¿no? eso es una forma de que los médicos vean cómo está usted físicamente y cómo está su, su sangre, o sea, hay elementos raros o no uh -huh. y ya que le y este ya que fui al médico, le entregué los estudios y luego después a los días me preguntó tu papá dice también y cómo le fue con el doctor Digo, ah bien don Ángel todo 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 bien uh -huh. y le digo Ángel y usted hace cuánto que hizo sus estudios no y se tiene mucho tiempo. ajá Exacto, pues Que uh -huh. no, que no haces estudios de nada. Digo, no, oh, Donald que tiene usted que ir, Donald Cane. No, dice si usted tiene usted que es caro. Digo, bueno, pues sí, por el, la cantidad de estudios que pidió el médico, ¿no? Sí. Pero este, digo, pero sí vale la pena Donald invertir. Pero le decía dije, dije, nada más que si va usted, Don Ángel, a hacer sus estudios una semana <laughs> antes, o quince días antes, o un mes antes, deje de tomar Coca-Cola y de fumar, ¿no? No, pues no. Ya es lo que nunca fue. No, no, Fer, no quiere, Fer, ¿eh? No quiere. ¿No? ¡Ay, no! Ya, ya me imagino su respuesta. ¡Ay, no, señor Miguel, mejor para qué! Sí, me, va a mi, me va a quitar mi. Algo algo así, me imagino. Sí, exacto, Fer, exacto. Algo así, así con eso. No, dice, no, Miguel, dice. Luego, luego me va a decir que deje de tomar Coca-Cola o que deje de fumar. Le sí. digo, pero no, don Ángel, le digo, eso es bueno, don Ángel, para, para prevención. ¿no? O sea, para prevención sí. está bien a la hora tiempo detectan algo y se lo pueden tratar sin problemas contra que después ya presente usted síntomas y ya vaya usted más grave no no yo me siento bien yo no tengo sí. yo, soy, yo soy sano yo no tengo Ándale. nada ándele exacto sí No conozco yo conozco a mi señora padre Ay, fe, no quiere pero no quiera no parece muy chiquito <laughs> Es un señor. Se... Eso es lo voy a decir. Primero hay que invertir. Le digo, pues sí, don Ángel, pues de gratis no se lo van a hacer, ¿verdad? Uy, o sea, no, tampoco. Sí, tampoco Me voy a decir, mira, ahí viene el señor Miguel, hay que hacerle de gratis los estudios, ¿verdad? Pues no. no. <laughs> pues no. Ay, pero sí, siempre sí, que lo veo, me acuerdo. Digo, ¿cuánta razón tiene Fernanda? Digo, sí. el don no. no es fan del agua, pero para nada, Ángel. ¿eh, no, para, para nada. nada. Y nada. luego en las noches, café y. <laughs> no. Ay, no. Sí, sí me acuerdo de ti, Fer, digo. ¿Cuánta razón tiene Fernanda? Digo, no. No, no, pues sí, sí conoce a su papá, Fernanda. Él sí conoce sí. a su papá. Sí, yo sé, yo sé. Ay, Fer, sí cuando venga Fer, sí dile, Fer, esa aunque no te guste, tienes que beber agua. Tienes que tomar agua, eso es. Sí, aunque ¿No? es que es vital para sí, el ser humano. O sí, sea, Sí, Fer, sí, 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 sí. Sí, porque sobre todo, o sea, digamos, Fer, en mí, yo tengo herencia diabética por mi madre, mi madre murió de eso, de diabetes. Okay. Entonces yo tengo herencia diabética, Fer, ¿no? Entonces ahora que fui que estudiar, Pues sí, tenía yo ese, ese miedo. Pero no, dice el médico, no, no tiene usted nada, nada, ni diabetes, ni presión alta, nada, nada. Pero ¿por qué, Fer? Porque Ajá. cambié, Fer. Yo antes era así como tu papá, de mucha Coca-Cola y cigarro y eso, ¿no? Pero te ya, ya desde este año, Fer. Digo, no, voy a empezar a bajarle y voy a meterle más al agua. Al principio sí cuesta, ¿no? Al principio sí, sí cuesta, Fer. Pero ya después ya no. Sí, pues es, es una rutina, ya ¿sí? que no es una rutina. Sí, Fer, sí, 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 sí. Y es sí, cambiar sí. todo en una rutina. Sí, Fer. Pero si fue tu papá, no, no, lenta, le duro, la coca y así ya. Digo, ay, dona no, Ay, no. <laughs> le digo que soy desconocido, sí parece un niño chiquito. <laughs> sí, pero así pero, pero me dijo, no, yo ando al 100, yo no tengo nada. <laughs> Le digo, está bien ¿no? que no sienta nada, eso está bien, no pero por prevención. Pero que prevenir. Por prevención a la que no es eso. está muy bien. ¿no? Le digo que, no que yo, la vez, yo la vez pasada que fui, le digo, oye, no, este, no veo que tomes agua. Ay, ¿cómo no? Mira, ahí ahí está mi botella, ahí está mi botella de agua. Ahí en la esquinita, mira, mira. No, botella ya, ya lleva más de un año ahí, yo creo. De polvo, Fernando, volando polvo. Sí, toda de polvo. toda polvosa. I pero, no, pero, pero, ¿qué me voy a dar? ¿Qué voy a hacer? <laughs> ok, pero, ¿qué tenemos? My brother is 18 years old and he has a car. Fe. Ok, my brother is. My brother is. Pere. Good. And he have a car. Exacto. My brother is 18 years old and he have a car. Y él tiene un carro. Exactamente, exactamente. No. A ver, dame una pista. El error está en la primera o en la segunda. Acu o sea, en la yeah. The The mistake is in the second sentence. My brother y is 18 same... years old. That's good. And okay. he have y el problema está donde dice, I he have a car. I he have a car. And, and he. Es que no. Es hat. Hat se le perdón. Tiene que ser Mi hermano tiene 18 años de edad y él Ajá. tiene un carro. The, y él tiene de carro. The problem is here. He have a car. And he. And he has. Has. Ahí está. Bien, yeah, pero ahí está. Has. Yes. And he has. Ponlo por ahí, Fer. Exactamente, Fer. Exactamente. And he has. Exacto, exacto. Well, ahí está. Very good ok very good very good y que que me mientras escribo ¿qué me cuenta del nuevo teacher sure. ¿cómo? Que, mientras qué me... escribo que me cuenta del nuevo teacher pues nada pero aquí en la ver los fríos ver terribles, ¿verdad? Ay, están horribles, Y luego los calores a todo lo que va. Ajá, exacto, 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 exacto sí, sí. Eso, los... mi, mamá, mi mamá, decía, ay, yo creo que este año ni va a ser frío y yo, no, va a ser más, va a ser el mismo frío que hizo de calor. Sí, ¿verdad? Sí, sí, pero aquí los fríos terribles, ¿verdad? Que en la mañana no te quieres levantar. Ay, sí, que aquí está todo el, el tiempo ahí en, en tu en tu cama, ¿no? <laughs> en tu ca sí, Fer. ¿eh? <laughs> oh, y, sí. y este, ¿qué, ¿qué matemático, Fer, de mí, Fer, ya te dije que estaba, que estoy estudiando una maestría en educación, ¿Y es Fer. Teacher? Y ya estoy en el tercer semestre, lo que significa que estoy en, ya estoy en el año y medio de la maestría, Fer. Me faltan seis sí. meses más para okay. terminarla y ya. Seis meses más. Para terminar la maestría, Fer. O sea, mes. un semestre ya. Ajá. ¡Wow! Congratulations. Y yo creo que terminando la maestría, Fer, ya que pues, los trámites que hay de que hacer, ya que recibo yo el título y la cédula, es, yo creo que me sigo con el doctorado, Fer. Ah. Con el doctorado. Yo creo que vas a ser doctorado en educación o Ajá. doctorado en tecnologías de la educación, Fer. Mm, yo digo que tecnologías de la educación. Ándale, Fer, sí, sí. sí. Y de ahí igual son dos años de doctorado. Ajá. En ese interfer que estudió el doctorado, y vamos, que vamos, o sea, que iniciarlo y todo, ¿no? Con lo que lo estudio, mi placer es ingresar a trabajar a una universidad aquí en, en Tizayuca o en Pachucafer Mi tirafer es empezar a trabajar en la UAE, que es la okay, Universidad, universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Andale. Sí, y ahí, según yo vi, me metí, hay, según yo, es como más, más médico, o sea, hay como varias carreras, ¿no? Pero según yo, sí, una todas, que ¿sabes? viene como de doctor, ¿no? De medicina, creo Ajá. que hay. Sí, sí ¿no? hay, en, en todo el estado de largo hay facultades, eh, como tú, está la facultad de medicina, la facultad de artes, la facultad de ingeniería, ¿no? Ah, y okay. en todo uh -huh. eso es como la UNAM más que pues, se llama Guay no sí. es, a ver, esa es mi tirada ya sea aquí en Celaya que aquí hay una facultad ha estado aquí en la facultad de turismo turismo ¿Qué? y gastronomía aquí aquí en Celaya ah, o en o en, sí. o en, o en, o en Pachuca están también hay muchas facultades sí pero, sí, pero esa es parece mi mi tirada, terminando la maestría órale a estudiar el, 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 el doctorado el doctorado y uh -huh. de maestro sí Fran wow sí sí sí, fan, sí. eso qué Fer. padre <laughs> qué padre <laughs> eso Fer, eso es bien Fer, que tú también Feren ¿eh? terminaste Fer, tu carrera Feren ¿Estudiaste tu maestría Feren ¿eh? ya estoy chico. no voy a estudiar mi <laughs> diplomado ¿And el diplomado en qué Fer eh, creo que en mi universidad está eh, de estadística y estudios de mercado, algo así. Ándale, Eso es interesante. Eso es interesante. Sí. Ok, ok, bien, fair, bien, fair. Muy bien, muy bien, fair, muy bien. Okay, I've studied English since three years. Esa feta so, que te ayudo porque esa es Ajá. Sites me... me suena. Things, ajá, ajá. Things Since o des okay. desde... Since, desde, desde ah, ok. Desde okay. tres años. Pero aquí, Fer, para que usemos since, hay que cambiar uh -huh. el tiempo verbal aquí. Aquí, mira. Ok. Aquí no tiene que ser I'm studying. Ahí, Fer, tuvo que haber sido I have studied English okay. since dice tres años. Desde Since 2020. Dice he estudiado inglés desde 2020. 2020. Okay. 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 O también puedes hacer así, mira. I have I have studied English for three years. For three years. Fíjate. Okay. Y qué saber. He estudiado inglés. La primera te dice He estudiado inglés desde el 2020. Desde 2020. Uh -huh. y el 2020. Y otro te dice I have studied English for three years. Estudio inglés for three por tres años. Por tres años. Exactamente, perfecto, exactamente. Okay. okay. Pero es el siguiente fácil. They doesn't know how to swim. How? Oh. ellos no saben cómo nadar. Very good, very good. Okay. They. They doesn't know how to swim. They doesn't. Do, does. <laughs> Pero I know it they no si no si doesn't know. No. It don't very good fair, don't? very good. Very good face, exactly. They don't know. Okay. Muy bien, muy bien. Excel Fer, very good, fair, very good. Y cómo te viene en tu trabajo, Fer, te gusta, no te, no te gusta, no te gusta, el ambiente laboral a veces no es tan bonito. Sí, pero eso es ser siempre en todos los trabajos, Feren. ¿eh? Ay, sí. <laughs> pero es que hay gente, es que por ejemplo, profe, yo soy, yo soy así como. Así Claro. Claro. claro, Siento que. Y hay señoras que son como muy persinadas. Y entonces. Como de, ay, no. Y ¡ay, que no sé qué. Ya, ya, señora, ya. <laughs> ya, señora, ya. Ya, señora, ya. Ay, me... Como que, o sea, no las voy a cambiar, pero, o sea, no me gusta que juzguen si uno no las está juzgando. Claro. A ver, no, pero, es pero como... es, a, o sea, sí hay gente, Ferén. Ay, sí. Ay, sí, hay gente, pero sí. Gente. Ay que no sé qué. Digo. Por ejemplo, teacher yo no sé si me he visto como me, o sea, no sé si me ha visto como me he visto. Pues formal, Fer, bien, ¿no? Como, como tú ¿no? ¿no? Sí, no, no, ¿no? pero como todos los adolescentes el, de que... elegante, sí. ¿no? Pero o sea, Ajá, o sea, pero con un mm. toque como juvenil, digámoslo así. ¿Cómo un toque, Fer? Un toque juvenil. pues. Juvenil. Sí, claro, claro. claro. Sí. Ajá, sí, o sea, pues, de que me ponga pues, como. Eh, eres joven, Fer, ¿no? O sea... Ajá, exacto. Pues exacto, ¿no? No tiene joven. que, que lucir lo que tiene. Entonces. De que un día le voy a platicar, y, y sí. ese me dio mucho coraje. Un día hace frío, ¿no? Uno, uno de estos días, hace no mucho tiempo, ¿no? Ok. Entonces me llevo un suétercito, pero el suétercito es como como obliguera suelter, o sea, me quedaba como arriba del ombligo. Aquí, aquí. Y, o sea, pero se veía bien, llevaba un pantalón negro, mi suetercito negro como con café, mis botitas, o sea, formal pero juvenil. Claro, claro, claro. Y entonces entró el que es como mi jefe y la, ay, no, sí, hoy sí hace un buen de frío, que no sé qué. Hoy sí venimos todos tapados. Y yo, sí, todos venimos tapados. Y el, esta señora salió con su comentario de así me volteó a ver me barrió y, me, y dijo pues ella no y yo oh, y yo ¿Qué? y entonces yo no me quedé yo no me quedé callada y le dije ay Mari pues es que yo soy joven <laughs> claro le dijiste ver sí <laughs> y yo es que yo casi no siento el frío pues sí. <laughs> y que se enoja, Verde, seguro que se enoja. No, no, se, pues sí se quedó callada. ¿Yo conmigo o no? Pues sí, pero, o, sea, o sea, que cada quien siente el frío de manera diferente, como dices tú, pues a lo mejor los jóvenes exacto. no lo sienten tanto contra alguien que pues ya, ya está en sus edades, ¿no? Pero así. Ajá, exacto, y pues pero... se va, vale, o sea, se va, vale, ¿no? Pues respetar a, no tenía... a la gente. No, no tenía por qué mencionar nada, nada, o sea, claro, claro como claro, si claro. Pues todos venimos tapados, no tenía por qué mencionarme, ni por qué barrerme, ni por qué exhibirme, ah, porque <laughs> haga de cuenta, no, le voy a contar todo el chisme de mi oficina. <risa> <Sí>. <risa> haga de cuenta que eh, me tocó ayudarle a la a la señora que se encarga de las, de las compras, ¿no? Y okay. teníamos que pasar como todo el inventario de lo que se compró en 2022. O sea, teníamos que comparar como lo que se compró y se vendió en 2022 con lo que se ha comprado y se ha vendido en 2023. Okay, 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 okay. Entonces teníamos que pasar como todas las listas a un Excel. Y pues obviamente soy nueva, no me sé las claves de los productos. Claro. ¿no? Y entonces, o sea, yo intenté hacer lo mejor que pude y así como me lo pusieron, ¿no? Tratar de buscar. Y entonces pues, este, resolverlo, ¿no? De alguna manera ajá, resolverlo ¿no? a las herramientas que tenía y como se ve así, o sea, como se me ocurre. Los claro, claro. pasé y todo y entonces un día bajamos y una la compañera que me está enseñando este a ella le tocó hacer un proyecto que se llaman APCS okay. que es como llevar este el registro de todas las comisiones que se van a llevar los vendedores y todo lo que se ganar Nada, lo que se okay. perdió la utilidad chalala no okay, pero okay, lo está haciendo okay. ella y otra señora pero okay. esta señora luego se adjudica el trabajo de la chava porque pues es una chava okay. entonces estábamos todos hablando y dije, y Sandy o se llama así mi amiga y Sandy dijo mm -hmm. como de, es que luego se se atribuyen el trabajo de otros así no o sea como tirando la piedrita claro, 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 claro. y la señora a la que la ayudé la señora que le voltea y me dice no pero yo sí yo me volteó a ver y me dijo no mi nana pero yo sí dije que pues tú me habías ayudado y yo así ah, mari y en eso la otra mari que es la esta señora malvibrosa sí, sí. y dijo pues en todo lo que estaba mal no <laughs> y yo y yo <laughs> ¿Así dijo, Fer, en serio? Sí, así dijo, pero pues ya no dije uh. nada porque todos estábamos como en bolita. Y ya, la, y ya la de compras le dijo, no, o sea, sí me ayudó, me ayudó bien, no sé qué. Y yo, <laughs> no, no. Oye, es que sí, así hay, hay tipo de cosas para que lo fuiste, Es un ambiente laboral, no muy agradable, ¿no? Hoy sí. Sí, pero <laughs> a, así pasa, pero así pasa. No la ando soportando ni ella a mí, ¿eh? ¿En serio, ver, no? Sí, Ver, no. pero más no. que sí, haga claro. de cuenta, no le va contar esto. La ¿Y si usted, 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 va a decir si, si es este o no inmaduro de ese parte. Sí, sí. Pues alguna que había como un chismecito en la oficina de que iban a correr a un chavo, pero no sabíamos por qué le iban a correr, pero ya ¿no? entonces. Este, salí a la tienda, me acompañó un amigo, y el amigo me contó algo de, de por qué le iban a correr y todo. Bueno. Entonces yo llegué a la oficina, pero como todos se escucha en la oficina, yo hablé murmurando, o sea, hablé como de, oye, Sandy, ¿qué crees que, shalá, shalá, no? Claro. Y, pero pues yo no quería que se escuchara en toda la oficina. Pero esta señora está, hace, haga de cuenta que mm, nuestro escritorio está de un lado, porque comparto escritorio con esta chica, con Sandy, no. y su escritorio está. O sea, estamos en la misma oficina, en el mismo como cuarto, no. pero en dos escritorios diferentes, ¿no? Sí, y bien, entonces bien. Le... me acerco y le digo a Sandy, y Sandy me dice: Es que no te escucho. Y yo, bueno, luego te cuento. Y esta señora agarra no. y dice: No, pues si quieren, me salgo. Ah. <laughs> y nosotras, No, Mari, no, ¿por qué te quieres salir? No, sí, me salgo, Y agarró y se salió. Y se salió, y nosotras, ¿qué onda con esta señora? No, no sé Así, y como ya era, ese, ese día me quedé todo el día porque no tenía creces. Y entonces, este, como ya era más o menos hora de la comida, regresó por dinero, creo, no sé por qué regresó. Y abrió como un cajón de los que tenemos ahí donde guardamos como cosas. Sí. Y lo azotó así bien feo. Ah. Y lo azota y ya nada más le hace, este, voy a comer provecho. Ah. <laughs> y nos tras... que una bonita señora. O, o, o sea que se salió como digamos todo el, el, el tiempo Fer, de, la, de la jornada de trabajo. ¿Cómo? ¿No? O sea, se salió, o sea, Ah, de cuenta que yo le, yo le dije esto a mi amiga. Sí. O sea, yo me quedé todo el día y como ya era como hora de la comida. O sea, esto fue en la hora de la comida, supongamos. O sea, ya iba a ser hora de la oh, comida. Ah, okay, 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 yo okay, llego, okay. digo esto, se sale, se va al baño, regresa, yeah, yeah, te yeah, yeah. va a comer y yeah. este y azota el cajón. Y nosotros, como, ¿de qué onda con esa señora? Ay, Fer, qué, qué difícil, Fer, qué difícil. No, Fer. Sí. no, no, Fer, eso Fer habla solamente de celos en, del trabajo, celos de la competencia, Fer, pero la verdad, Fer que si pues tú sigues ahí, Fer, pues si te quedas ahí, va a a que ella lo que teme, pues que obviamente pues ustedes tienen estudios, ¿no? Y en algún momento, Exacto. Fer, si se quedan ahí, ustedes van a ser jefes de ella. O no sé si ella haya ella, 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 ella soñado, Fer, no lo sé. Es que, no, es que haga de cuenta. O sea, es un, haga de cuenta. Sí. Sandy y ella son como las contadoras. Ah. Okay. O sea, yo nada más soy becaria, yo estoy ayudando, ¿no? Claro. claro Pero, claro. pues Sandy lleva ahí desde que tiene como, ella me dijo que lleva ahí desde que tiene como 18. O sea, la, la, o sea, mi amiga Sandy lleva ahí desde que tiene 18. Ahorita ya yeah. tiene como 24, creo. Ya o sea, ah, lleva okay. varios tiempo. Yeah, y esta sí, señora pues... entró, entró creo que después. Entonces, este. Dice, dice que luego se enoja porque a ella le dieron como el puesto de contador a la señora. Entonces ah, dice Sandy okay. que ella luego se enoja porque se dirigen más a Sandy que con ella. Ah, ya ya, 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 entiendo, pero, sí, 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 sí. Ah, ya, pero ya. pues es que, es, pero es que si tiene esas actitudes, la señora, pues, ¿cómo va a querer que se le acerque? Pero así sí. es con todos, ¿en serio, verdad? Sí, sí o sea, como que tira ah. comentarios como para molestar. Yo siento que por eso nadie la quiere, definitivamente, Fer, es por eso, con pero, esa actitud, sí. Fer. Pues no, ¿verdad? O sea, sí, y, no. Y como dices tú, con esta forma de comentar y de decir los demás, pues no. Ay, sí. Pero sí, pero muy, muy, muy. Puede bueno que una, a lo mejor de cuestiones de trabajo, pues bueno. Es, a lo mejor hay gente así. Por lo que sí está muy mal, fe, es que lo haga a modo personal, por ejemplo, de que si tú no tienes frío y no vas tan tapada, pues ya, o sea, pues, finalmente pues, sí. es cuestión de la otra persona, pues, sí. que, que es joven, que aproveche la juventud. ¿no? Pues ya, Exacto, ¿no? o sea, su, su comentario que... Exacto, o sea, hasta ahí, ¿no? Pues ya, punto. ¿no? Ajá, sí, sí, o, o sea, no, te, ya, no tendría por qué exhibirme ni por qué decir nada de estar de acuerdo. sí. claro, Fer, a lo mejor no te pongas nada, pues sí, pues sí, ya, ya, ya tengo más edad. Yo, si tengo frío, ya, o sea, ¿no? Ajá, pues, sí, chido, sí, ¿no? sí. Chido, ¿no? Chido. Sí, cada quien su, su rollo. Ándale, Fer, cada quien sabe si se tapa o no se tapa, ¿no? ¿No? Ay, sí. I I... <laughs> okay, we is going to to the party tomorrow. We is. We is going to the party tomorrow, We are. Exactly, We are going. We are going to are the party. We are going to the party tomorrow. Tomorrow, Okay. Yeah, very good. Okay. Very good. Ay, teacher, ¿cómo has soportado tanto trabajo? De verdad, si la gente es así, ¿cómo has soportado tanto trabajo? Ay. Bueno, es como le digo a mi esposa, pero hay algo que se llama necesidad. ¿no? Ay, sí. La verdad pero, sí ¿eh? Pero Ya te vas a dar cuenta, pero una vez que ya tú decidas independizarte, que ya sabes qué va a pasar, que nada más, gracias, pero, pero, pero pues ahora ya, yo me voy a mi departamento, me voy a, no sé, o que sacas uh -huh. tu crédito. Que saques tu coche, Fer, ¿no? Una vez ya estando sí. así, Fer te bajas de cuenta y digo, ah, no, pues sí, pues es muy bonito estar solo. Tengo o sola. que, porque sí. ¿No? Pero, pues implica un montón de gastos y un montón de pagar de cosas y un montón de <laughs> Sí, despensa y la luz y el agua, el internet eh, y comprar eh, tu sala y tu comedor. Muy todo está carísimo. Sí, Fer, y si rentas, pues paga la renta o sacas tu claro, departamento, sí. pues paga la hipoteca del departamento o, hipoteca. o de la casa. No, ¿No? Sí, <laughs> pero después sí, no eres... se llama necesidad. ¿Por qué? ¿Por Espero neas? ganarme la lotería y ser rica. Ah, <laughs> <pero> yo también. <laughs> eres, eres de mi club, Fer. Eres de mi club. Ya me uní al club. Al club, sí. Fer, de, de que, los que tenemos la esperanza es de ganar la lotería. La <risa> lotería. <risa> ok, qué dices, I live in London, Fer. I live in London. ¿Es I live? Very good fair. I live in London. Very good. Okay. Very good fair. I live in London. <laughs> okay, fair. Excellent fair. Remember, he plays football good he play he play football good está he plays football good he play uh, he plays está bien fe okay. esa, esa 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 terapia es diferente escribe la voy a decir, fair. la correcta fera es he plays football well. well he plays football well en, en lugar de good le podemos hacer Well. Pero porque, eso es. ¿Por qué? Porque, Fer, porque well. Wellfare well, es el adverbio. Un adverbio de modo que describe cómo alguien hace algo. Por ejemplo, okay. podemos decir: eh, Ana, Ana sings well. Okay. Ana canta bien. Nunca es Ana. Ana sings good. ¿Por qué no good, Fer? Porque good es bueno. Y well es bien. Okay, okay. ¿no? Good es un adjetivo. Y well es un adverbio de modo. El okay. adverbio de modo te dice cómo alguien hace algo. Ana okay, sings well. Ok. He plays football well. Ok. Mm, good, Fer, good Fer. She's is very good at cook, Fer. She's sí, es muy bueno. Muy At Cook. No, sí. At Cook, exactamente. El, el error está aquí, Fern. At Cook, ¿ok? ¿Por qué, Fer? El error está aquí. Porque at, at es para como tiempos, ¿no? Como para horas, como. Ok, casi casi. Ahí está. ¿Te engaño? Good at Fern, sí si existe. Good at eh, está bien. ¿Qué, qué es Ajá. de Good at Fer? Good at es bueno para Bueno, okay. para. Por ejemplo, tú puedes decir, I am, I'm good at drawing. Okay. Soy bueno o soy buena para dibujar. Okay. O por tú she is, she is good at uh, dancing. Ella es buena para bailar. ¿no? Espera, que fíjate, que aquí, aquí, ¿qué pasa a hacer Aquí okay. pusieron Exactamente, Fer. Exactamente. Fíjense, ahí pone Fer. Okay. Okay. She's very good at cooking. ¿Por qué? Okay. Por la combinación de, de good y at, Fer. Eso hace que el verbo que está después, cook, es un verbo, Ajá. vaya con ing. Siempre, Fer. Siempre. Okay. Fer. Siempre es good at, good at plus, verb in ing. Y su opuesto ser malo para. Malo para. The, bad at los verb in I-N-G. Okay. Malo para, por ejemplo, tú puedes decir. Uh, uh -huh. I am, soy, soy malo para, no. I'm bad. Bad at um, no sé at ah, no sé. Okay. Bad at knitting. Soy malo para tejer este Fer. I'm bad knitting. at knitting. Soy malo para tejer. ¿eh? En, en mi caso, yo tendría, por ejemplo, I'm bad at I'm bad at cooking. Soy malo para cocinar. No, yo no sé cocinar. No. I'm bad at okay. I'm bad at cooking. Okay. Uh -huh. Pero siempre fe, siempre eso, esos dos good at bad at cuando se combinan con otros verbos van con ing ing. Siempre. Okay tenemos vamos a poner uno más, que también es muy común, que es el siguiente, por ejemplo, este. Interested in. Es interesado en. en. Interesado Ajá. o interesada en. Por ejemplo, tú puedes decir, I'm interested in traveling. in traveling. Estoy interesado o estoy interesada en viajar. O tú puedes decir, por ejemplo, con, con we. We are. We are interested. Okay. In going to Japan. Estamos interesados, we're interested in going to Japan. Estamos interesados en ir a Japón. A Japón. Sí. Si sí, esas copias ahí en tu en tu OneNote, ¿vale? Okay. Para que los tengas ahí. Y eso ver siempre, nunca cambia, siempre es good at, siempre es bad at y siempre es interested in. Siempre. Okay. Llévatelas a tu OneNote. Yes. Just, just just. And then will. would that. Y el good at bueno para yes. bad at malo para interested in interesado en okay. mm -hmm. Mm -hmm. Listo. Ok, muy bien. Entonces, pues, aquí, Fede, she is very good at cooking, okay. okay. Fede, es, es el siguiente. I can to speak three languages. I can. I can to speak. I can to speak three languages. Es ¿Sí, decir, yo puedo hablar. Very good. Tres, tres idioma, idiomas. idiomas. Recuerda, languages es idiomas. Uh -huh. no, es, no es lenguajes, es idiomas, okay. Idiomas, okay. I can I speak. I can speak. Very good, Fran. Ahí está, ya lo dijiste exacto. I can speak. Ahí está. Very good, sir. I can speak okay. three, three languages, no? Okay. ¿Y qué, Fer? Qué, ¿tú, ¿Dónde te vas a pasar el 24 y el 31, Fer? Eh, el 24 aquí en mi casa. Okay. ¿Y el 31 con mi papá? Ándale, ok, espera, ok. Bien, Fer, bien, 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 este bien, Fer. Yes, very good, Fer, very good. ¿Y usted en su casa? El 24, Fer, vamos a ir a, a Puebla y a Veracruz, Fer. Órale. Bueno, el 24. Por, por ahí del 23 a lo mejor en Veracruz y el 24 en Puebla. Uh -huh. Y ya para el fin de año aquí, aquí en casa. Y disfrutar un ratito el. Sí, fue de las mini vacaciones, ¿no? Porque son pocos días de vacaciones. Expert, que can't speak three languages. es Fer, porque fue the next. The cat are sleeping on the couch. The cat is sleeping. Is Very good. The cat is sleeping on the couch. Very good for, her. Yes. for coach. Sofa. On the couch. En el sofá. Oh. Okay. Coach. Sofa. Sofa. Uh, todo junto, ¿verdad? The coach. The coach. El sofá. ¿Y entonces la marca coach? ¿Qué quieres eh, decir? Es una marca de qué, de como de ropa de como lujo ah y escribe así Fer, o se escribe sí ah sí es cierto se ¿Cómo, cómo escribe Fer? como este o como este a ver déjeme ver. voy porque ¿Es, si una se escribe... es una marca de ropa Fer. no no, no recuerdo verla haberla conocido Fer. o si se escribe así como Ah, sí, se escribe al revés. Con, con se escribe, A. ¿no? O sea, se escribe con A, ajá, sí. Ajá. Sí. Ah, sí, con, con A, ¿verdad? Como aquí. Coach, coach, coach. Ajá. Es, es un verbo, eso es entrenar. Entrenar. Este. Uh -huh. Entrenar. Ah, ok. Yes, sí. Entonces la, la marca se llama entrenar, ok. <laughs> okay. Mm -hmm. Perfecto, okay, good, fair. The cat is sleeping on the couch first. Think for the next. I have a lot of works to do. I, I have, have a lot, a lot of, of works. works to do. Works, no. Very good, fair. Quedaría, I have a lot of work to do. To do. Okay. O sea que tengo mucho trabajo que hacer. Exactamente. Works no existe, pero Works. Es, es fuera sí. de la gramática en inglés. Eso es un, un error, ¿no? Okay. Entonces, es? I have a lot of work to do. Excelente, Very good. Okay, Fed, Es el siguiente, Fer. Estos verbos Fer, tienen un nombre muy especial. Mira. Estos verbos se llaman phrasal, phrasal verbs. verbs. Exactamente, Fred. Ellos, Fed, usualmente son difíciles. ¿Por qué? Porque cambian su significado real. Por ejemplo, lo voy a leer, mira, es look up to search for information, take off to remove clothing or leave a place quickly, put on to wear clothing or apply something, turn on to activate or start a device or appliance, give up. To stop doing or pursuing something, get up to rise from it. Fer, will you please say, bring up. Bring up to rise a topic or mention something. Okay. Figure out uh, to understand or solve a problem. Okay. Uh, set up to arrange or establish something. Uh, break down to stop working or have an emotional collapse. Very good. Yes. Very good. Okay. Very good. Hang, hang out to very spend good. time with someone casually. Very good. Okay. Pick up to collect or acquire. Acquire. Acquire something. Very good, Fer. Ellos, Fer. Fíjate, por ejemplo, look. ¿Qué, qué, qué dijimos que era, Fer? Look. Look. Eh, La palabra es ahorita, look. ¿Cómo ver? ver o mirar, ¿ok? ¿O mirar? ¿Ok? ¿Y up, riva, up fer, ¿Qué será? op eh, una preposición? Look. ¿Up? ¿Qué será, mm, ¿Cómo subir? Ok, arriba, Fer. Arriba, es, okay. arriba ok. Entonces, okay. mira, Fer, si tenemos look que es mirar y up que es arriba, pues a lo mejor me puede decir, ah, pues teacher está fácil. Pues si look es mirar y up es arriba... Pues mira arriba, ¿no? Pero no. Pues sí. <laughs> Pero no. Pero sí. no. Look up, ver, significa buscar. Ti que ver, copia la caray en, en tu one-offer. Copia la okay. phrasal los... verbs. Andale. No, no copies lo que está entre paréntesis, porque te lo voy a decir en español. Únicamente copia look up, take off, put on, turn on, give up. Get up okay. y todo okay. lo demás. Acá, ¿verdad? Lo de que está entre paréntesis, no. El título, sí. Okay. Vamos a poner aquí, ver, phrasal verbs. One, okay, the first one, okay, there it is. Okay, teacher, good. Very good, very good. dice. hizo, teacher? Okay, primero, mira, mira, la primera look up. Look up, up bueno, buscar. 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 Pero en cuanto a buscar información, que se pone por ahí. Buscar información. Okay. Porque hay otro buscar, Fer, que podemos decir, ah, tengo que buscar mi zapato, ¿no? O tengo que buscar mis lentes. Ese, ese buscar de objetos tangibles, Fer, de objetos reales, es este, mira, funciona. Es look for. Look for también es buscar, pero look for es para cosas, objetos. Aquí está bien copiado por ahí, pero pone la diferencia. Sí. Ambos okay, son okay. lo mismo. Ambos son buscar en español, pero se usan diferentes en inglés. Look for es para objetos, cosas tangibles, cosas que puedes tocar, cosas que puedes, tu lente, tu zapato, tu libreta, ¿no? Un cuaderno. Ese es okay. look for. Pero si sí es intangible, fue como aquí, información, eh, noticias, eh, ¿qué a hacer? investigación, ¿no? Una investigación de algo, es este, Fer, look up, buscar. Ok. El siguiente, Fer, take off. Take off es quitarse, uh -huh. quitarse la ropa, quitarse el sombrero, quitarse los zapatos. Sí. Okay. Okay, take off. Put on, first. put on es ponerse, ponerse ropa, ponerse los zapatos, ponerse sombrero. Turn on, first. turn on es encender. Encender un aparato electrónico, encender la televisión, encender okay. la radio. Okay. Prender, pero también puede ser prender, ¿no? Prender la televisión. Prender la computadora. Y el opuesto okay. Fer, de, de turn on. Vamos a apagar. Este turn, off. Turn, uh, turn off. Turn off. Turn off. Uh -huh. Turn on, prender. En el aparato electrónico y lo opuesto es turn off, apagar. Apagar. El um. siguiente, give up. Give up es rendirse. Rendirse. Um. Digamos, rendirse, ya no hacer algo más. ¿Eh? Ya no hacer algo más. Get up, Fer, levantarse. Get up, levantarse. Get up, levantarse. Okay. Get up, levantarse. Ok. Bring up, Fer, bring up es traer un tema a colación. Bring up, traer un tema a colación. A lo mejor estamos hablando de algo, Fer, no sé, y de repente llega otra persona más. Y él trae un tema a colación. Bring up. Eso es bring up. Okay. Traer un tema a colación. Figure out. Figure out es resolver un problema. O entender un problema. Ok. okay. Set up. Set es. Up Establecer algo o acordar algo. Establecer algo o acordar algo. Breakdown, breakdown es descomponerse. Breakdown, descomponerse. Ok. Angulfar, eso es salir con los amigos. También puede ser pasar tiempo con los amigos. Y pick up, pick up recoger, levantar. Levantar algo del piso, recoger algo del piso. ¿Cómo es? Okay. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo con take off. Mira, por ejemplo, uh -huh. I, I take off my shoes when I get home. Dice, ¿no? me quito los zapatos cuando llego a casa. ¿Sí? Pero fíjate, fíjate, okay. fíjate, y te voy a marcar este, mira. Take off. Ese es el phrase El 2. El phrase ¿no? el, el yes. al También puede ser así. Mira, fíjate. también puede ser, I take my shoes off when I. Get home. Y fíjate, fíjate lo que pasó, ¿eh? I take my shoes off when I get home. Fíjate. Puse en la palabra my shoes en medio del phrase al Fíjate, vale, aquí está. si me mirar de color. My shoes, ¿ok? Es eh, sí, también sí. puede ir en, en medio fue como lo puse aquí, mira, ¿eh? También puede ser así, pero mira. También puede ser así. Voy a hacer I take them off when I get home. I take them off when I get home. En lugar de decir my shoes, Fer, puse them. Mira. Ok. Puse them. Them. Ahí está. Porque, Fer, los, todos los free tienen muy buena relación con algo que se llama similar, se llama Fair Object Pronouns. Los pronombres de objeto. ¿Cuáles Ajá. son los pronombres de objeto? Fair, que son esos. Me, me, mm. you me, you son? No me deja. me you him, Inter. her, okay it us Yes, use os, and them. Os, okay. y them. Okay. Exacto, es decir, todos los frescos tienen relación con los pronombres de objeto. ¿Para qué sirve los pronombres de objeto, Fer? Para reemplazar justamente a cosas o a personas, como aquí. En lugar de repetir, I take my shoes off, pueden decir, I take them off. Fer. Pero, Fer, hay una regla. Los phrases al ver aceptan el pronombre de objeto en medio, no al final. Porque si tú dijéramos así, dijéramos I take off them when I get home, I take off them when I get home, Esa fer es incorrecta. Fríos. ¿Por qué? Porque la regla dice que si utilizamos pronombres de objeto, el pronombre de objeto tiene que ir en medio del phrase al ver. Aquí. Ok. Eh, en, en los Free Saber, Fern, there are two categories, friend. One category is separable. hay dos categorías. Una es separable. Uno es que son separables. Ajá. Y otra, que son. Y otra, fue que son, son non-separable. Este. Todos ellos fer, todos estos pertenecen a la categoría fer de separables. Separable. Exactamente. Pues, si quieres pone por ahí fer. Okay. Todos ellos fer son separables. No, no separables lo vamos a ver más adelante. Ok. Aquí momento, todos ellos fer son separables. ¿Por qué enseñarlo, Fer? Porque en los exámenes de certificación de inglés son muy comunes que los usan en cuanto a diálogos, en cuanto a textos escritos, de comprensión de lectura o de escucha, Fer. Son Ajá. muy comunes que los utilicen. Los phrasalvers. O e incluso hasta para la gramática, la sección okay. de gramática, también te vas a encontrar muchos phrasalvers. Separable, separable fresh errors. Ok, Fer, okay Fer. siguiente ejemplo, Fer, tú inventa Fer tres. Selecciona tres free errors, lo que quieras, okay. y venos convirtiendo así, ¿no? Mira, como yo puse el paso uno, el paso dos y el paso tres. ¿no, ok, hago tres. Ah, exactamente. Pero. O ¿No sea, vas? hago tres con las tres. Andale, Serían exacto, como nueve. Exacto, 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 ah, okay. exacto. Exacto, exacto. Ah, y también si quieres copiar por ahí, mira, estos es en tu, en tu OneNote, estos mira. Para que los tengas, los obvious pronouns, ¿no? Para que los recuerdes cuáles son. but it's pretty, 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 pretty. Y si quieres mira los ejemplos, ¿no? Estos, para uh -huh. ver es cómo se van convirtiendo desde el más común hasta la evolución que llega, ¿no? I take them off. Obviamente, Fede, si tú okay. me dices en inglés, teacher, haz de cuenta que me, me ves por primera vez en el día, ¿no? Y me dices, teacher, okay. I, I take them off ¿no? when I get home. Sí, Así no vas nada. a ver de qué. Exactamente, Fede. ¿qué es, ¿Qué es lo que te quitas, no? Cuando, cuando llegas a casa. Pues eso tiene que haber un contexto sí. antes, ¿no? A lo mejor nos vemos y me dice, teacher, my shoes, my shoes um, hurt me, ¿no? A lo mejor tú me dices previamente, tú me dices, teacher, my shoes hurt me. Mis zapatos me lastiman, ¿no? Uh -huh. Y ya después tú me dices, teacher, I take them off when I get home. Ah, entonces ahí sí entendiendo, porque ya sé que previamente me dijiste que tus zapatos te lastiman. Ah, pues... Es mágico pensar que ahí te off when I get home, seguimos conversando de los zapatos. Mm. Good. Sí, sí. Um... Breakdown era... Um... Breakdown break descomponer. Descomponer. Descomponer, descomponer okay. ¿no? ¿Cómo se diría muñeca de juguete? Ah, ya yes, sé. A a a a una es una muñeca, una muñequita, ¿no? A okay. My sister breaks, I Fer. My sister breaks con ese breaks down. ok My doll le quitamos la a. Okay. My sister breaks on my doll. Very good, fair. Very good. When, si quiero poner when, cuando éramos pequeñas, ah, when, ajá. when we were in okay, younger, cuando éramos más jóvenes, we were, I don't know, children, I think yeah. we were children, mm. ah, entonces, si sí, sí, el enunciado que han pasado, Fer, el verbo va a cambiar, ese sería my sister, fíjate, sería my sister, bro, ok. Broke. Broke. Uh -huh. broke down. my okay. daughter Very good. for. Her. When we were children, because I used to a Very good. For Very good. Okay. So is the way My sister broke. broke. My sister, excellent, fair. Mi sister broke my doll down. Very good. Aquí puede seguir siendo them o sería it. It, fair. ¿Por qué? Fair, Porque right? es una, es una muñeca, ¿no? Ok. Bien, fair, muy bien. Aquí llevo uno, ¿no? Un ejemplo. Very good, fair, very good, very good. My sister broke it down. Excellent, fair, very good. Okay. Hmm. here. Okay. Excellent. Okay. resolver un problema puede ser resolver un problema como de por ejemplo poner como de tarea o resolver un problema como entre personas a ah, cualquier ambos, Fer, entre, entre, okay. buena, pregunta, Fer, buena pregunta cualquiera entre, eh, entre personas o un problema matemático también puede okay. ser exacto, Me... ser exacto. <laughs> A ver, quiero poner como mi mamá resolvió la tarea de matemáticas de mi sobrino. ok, ahí va. My si... mother figured, figured en, en, pasado, Fe, en pasado, figured out. Figured. Figured con D. Uh -huh. Con, con D. Out. Ajá. Yes. El, ¿Cómo dices? ¿El problema de matemáticas de mi sobrino? Ajá, o la tarea de matemáticas, de homework, de sí. matemática, sí. homework. My nephew's, a my nephew's Matt homework, I said my nephew's Matt homework. Is mm -hmm. mm -hmm. ¿Sí? it? Very good for my month figure out my nephew's math home. very good for yes, yes, yes. Okay. Excellent for excellent. very good for. Very good. Okay. This a my me. Y todo eso, Fer, my nephew's mad homework, Fer, a pesar de que es un, una, un, una palabra larga, todo eso, Fer, se, se cambia por it. Ok. okay. Entonces, eh, eh, my nephew's mad homework va en medio de el phrasal verb. Exactamente, Fer. My uh -huh. mother mm -hmm. figured my nephew's bueno, mad homework out. My mother figured my nephew's math homework out. Pero Gutiérrez, sí, sí, Y entonces todo esto se convierte en un it, pequeño en un it, it. 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 Exacto, perfecto. exacto. <laughs> y es teacher? Así. esa Ahí está, Sí. Says, um... right? ¿Sí? Yes. <laughs> Exacto. ¿Ves? ¿Ves cómo es? A veces es bonito inglés, pero que todo eso de My nephew at Homework se convierte en It. Se reduce a algo muy se pequeño. Reduce. Exacto, Fed. <laughs> Bien, pero ahí va. Exacto, Fed. Exacto, Fed. una ver, un ejemplo te voy a decir que tú la traduces es español. Pero, ¿cómo dirías? Voy a recoger a mi hermana en el aeropuerto mañana. Voy a poner en español. Voy a recoger, voy a recoger Ajá. a mi hermana, a mi hermana, en el aeropuerto, aeropuerto mañana. Voy a recoger a mi hermana en el aeropuerto Ajá. mañana. Ok. I pick up. Okay, voy a, decir, voy oh, a recoger I, que es en futuro, ¿no? Voy a recoger. recoger. sería: I am going to, I am going pick to pick up. up pick up, up exactly. okay. Very I am going to pick up my sister in in airport. At the airport, at the airport. At the, at airport, the airport. Tomorrow. Very good. I fell for Pole. Bien, Fer, bien, muy bien, muy bien. I am going to I am going to, uh -huh. I am going to pick up. Pick up, yes. Pick up my sister. My sister. At the airport. Bien Fran. Tomorrow. Very good. Ahí está, Fer, bien pero Ahí está. Very good. Tomorrow. Y ahora lo cambio a en medio. sería I'm going to pick. Very good, very good. Pick my sister at the airport. Airport. Tomorrow. Up. Oh, y voy a borrar todo esto. ¿Quedaría así? Ever. I am going to pick my sister up. El up iría después de my sister. I am ah, okay. going to pick my sister up. Ok, entonces este, este no. Adiós okay. por tomorrow. Oh, sí. Exacto, exacto. Ahí está. Exacto, okay. exacto. Muy bien. Y I'm todo eso pick. se convierte en un. Exactamente. ¿Cuál sería para my sister? ¿Cuál sería? My sister. Es que es. Es está aquí. Jim es él. A her. Exactamente. Siempre right. me confundo también con eso. Her, ella, ¿no? Her, ok. Her, her, her ella. Pick her. Pick her up. And I'm going to pick her up de por tomorrow, exacto, ahí está tomorrow. ok, exacto, ahí está very good Fer, bien Fer, very good Fer okay, teacher, excelente Fer, muy bien Fer muy bien Fer, perfecto fair. Bien, fair. antes de irnos Fer, vamos a ver eso, vamos a ver aquí ciertas preposiciones fair. creo que okay. ya la dimos. no me acuerdo Fer, tú me dices si ya la dimos o no, Okay. mira yo te voy a decir, no, ya, ya la dimos ¿Sí? okay, ya fresas, Fer, esas, sí ya teacher, Ese, eso ya lo hicimos ya, también creo que lo mandé de tarea, ándale, ok, Okay. ok, okay. Uh -huh. Entonces, vamos a ver esta fe. Esta. Yeah, okay. esta Ellos first, se llaman este, Compound Nouns. Ellos, um, first, aquí, aquí vamos a poner first, compound, yeah. compound Nouns. Oh. ¿Qué es esta fe? Compound Nouns first, son sustantivos compuestos. Es decir, ¿por qué compuestos? Son dos palabras que se unen para formar una sola palabra. Como aquí, Fer. Repetimos, repetimos, A store. A jelwary store? Bien. A Jewelry store. A Okay. A Jewelry store. Very good. A gas station. A gas station. Restaurants. Restaurants. Electronics store. Electronics stores. A convenience store. A convenience store. Bookstore. Bookstore. Book Restroom. Restroom. Drugstore. Drugstore. Yeah, that was Football. Football. Toothbrush. Toothbrush. Raincoat. Raincoat. Bookshelf. Bookshelf. Sunflower. Sunflower. Highway. Highway. Cupcake. Cupcake. Firefighter. Firefighter. Headphones. Headphones. Newspaper. Newspaper. Backpack. Backpack. Bedroom. Bedroom. Bien. Yeah, copia fíjate, el titulito, copia Compound nouns yeah, pues Y copia Store, Gas Station. Okay. Okay. Restaurants. Uh, electronics. Store. A convenience okay. store. Bookstore. resume, Drugstore. Okay, okay. I wait, wait, wait. Wait, wait, wait. ya me quitó la imagen. Ah, espera, espera, espera. 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 Ah, por si el pizarrón. No, no, no. Si, si, puede ser. ¿En este pizarrón? Sí, ok, very good. First. Yes, 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 yes. Very good. Very good Ok, fair. La primera. Jaywry Store, ¿qué será? Jaywry Store. Ya lo había. Creo que ya lo Ya lo habíamos visto, pero no recuerdo. Bueno, bueno, Fer. Store, joyería. A Yelwick Store, una joyería, ¿no? El siguiente, Fer. Ok, Fer. A Store, una joyería. Ajá. A gas station ¿ver? una gasolinería. Rest, Restaurants, es fácil, ¿ver? restaurantes, ¿no? En español, restaurantes. Uh -huh. Electronic stores. ¿ver? Electronic stores es uh, tienda de aparatos electrónicos. Tienda de aparatos electrónicos. Okay. A convenience store, una tienda de conveniencia, por ejemplo, Oxon, ¿no? Unas tiendas que están siempre mm. abiertas día y noche. Okay. Bookstore, librería. Bookstore, okay. librería. Restroom, fair, restroom, baño público. Restroom, baño público. Okay. Dark Surfer. Farmacia. Y te voy a poner esa fe de tarea para que tú los busques en en, en la semana. Y ahí me lo mandas en la semana. Te voy a poner en el WhatsApp Espera. Okay. Estos fair son muy sencillitos. ¿Dónde está fe. Ahí está Fer. Okay. Ahí está. Ahí está. Eso lo vas a buscar fer de, de tarea, que es, por ejemplo. El número uno que es bus stop, okay. no? el siguiente okay. que es post office, el siguiente police station, el siguiente fire, fire station. station, shopping mall, city, halls, city hall, parking, parking lot, load, train, train station, 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 coffee shop, shop movie, theater. Okay. movie theater, movie theater, mm -hmm. movie theater, public library y grocery store. Okay. Eso fue de italiano. Pero aquí Fer lo que vimos en el día de Fer Fer, any question Fer, any problems about, about the sentences that we were checking to correct, Fer the use, Fer, of phrases alverse, Fer questions, Fer, problems no, teacher, at no. the moment, no entonces, Fer, también, tarea dos Fer, memorizarse, Fer los phrase alverse lo, lo vamos a hacer un ejercicio la semana próxima ¿sí? Entonces, tarea okay. uno, buscar el significado de las palabras y tarea dos este, memorizarse los fresas. Antes de ir a hacer, quiero checar quiero café. ¿Cómo estás en, en recreo? A ver si has, en si has contestado qué? o no has contestado. A ver, vamos a ver. Fer. Espera, vamos a entrar rapidito con tu cuenta. Ok, fer, ahí está. Uh -huh. Ah, te falta. Ya, sí, Fer. Me falta el oh, examen, Fer, es, creo. Sí, has contestado, Fer, ¿eh? Ajá, exactamente. Muy bueno, el, 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 el examen y ese lo vamos a dejar para después, Fer, porque son demasiados. Okay. Temas. Este no, este no, no lo hagas yes. todavía. Continuamos. Me el, aquí, vale Fer, el no. examen y esa. Ándale. Pero sí, ahorita, cuando puedes contesta esa, ¿no? Que es del 21 al 24, esta, esta ya pasó. Uh -huh. Esta ya debería estar lista. Uh -huh. Sí, perfecto, no, no bajas nada, Fer, vas bien. Very good, Fer, very good, Fer, ok. Excelente, Fer. Sure. Okay, first, So see you next class, first. Please take care. Thank you for being here today. Have a great weekend. Thank you very much. Thank you for thank you. Thank you, teacher. Thank you for bye bye. Thank you. Take care, bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.